¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de GTA V Policías. En esta ocasión les traigo este monstruo que está aquí. El video anterior, amigos, que fue de la Border Patrol, si no me equivoco, fue bastante, bastante apoyado. Muchas gracias por eso, se agradece bastante. Y ahora les traigo esto un poquito más antigua, pero está genial, no me enrollo tanto. Dejen su like, suscríbanse, los espero y comencemos con el video. Ok, ya dejaron su like, se suscribieron en este momento aquí abajito en el botoncito rojo. Y ahora vamos a ver qué misiones nos mandan el día de hoy, amigos. Espero que revienten ese botón de likes para traer más videos con camionetas así de extrañas, así de grandes, de monstruos, que la verdad está muy, muy, muy chido. Y a ver, que lluevan las misiones, que lluevan, por favor. Compañeros, tenemos la primera misión. Aquí está, es un auto que es buscado por la policía. Vamos a ver si... ahí está, perfecto, perfecto. Vamos en persecución. Quítense porque me los llevo, me voy a aventar por aquí, amigos. YOLO, me vale la vida. ¡No! Pensé que iba a salir peor, pero no, todo bajo control, amigos. Ya se la saben, siempre bajo control todas las situaciones. Ok, vamos tranquilón, tranquilón, tranquilón. Y... lo tenemos, lo tenemos. Me voy a bajar, mucho cuidado, no vaya a estar. ¡Eh, no, 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 no! Cambio, cambio, repito, repito. Botón de pánico, vamos, 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 vamos. Voy a pedir apoyo, amigos. Aéreo, ahí viene toda la policía. Vean todo el desfile que viene ahí de policía y todo. Se nos está pelando, se nos está pelando. Amigos, se va el sospechoso. Uy, me tuve que haber subido por ahí. Por aquí, vámonos. Ok, dice que el sospechoso va por el freeway. Cuidado animalito, porque te llevo. Vean, ahí están mis dos helicópteros de apoyo. Cuidado, señor, ahorita que lo vea lo voy a interceptar. Me lo voy a llevar de corbata, amigos. Literalmente, creo que se detuvo. Ok, me lo topo aquí enfrente. Va todo lo que da. Le ponchamos una llanta, eso es bueno. Cuidado, señor, cuidado. Ay, no. Casi, casi no la libro. Vamos, vamos, modo serio. Modo profesional. Detenga el vehículo, señor, detenga el vehículo. Le vale la vida, amigos, no le importa su carro para nada. Vamos detrás de él, vamos detrás de él, claro. ¡Oh! ¡No! Está causando accidentes, amigos. Esto ya no es bueno, esto ya no es bueno. Vale, no manches. Está en modo agresivo ese carnal. Voy a pedir más apoyo. Voy a pedir una NOS y una Local SWAT. Vámonos, a ver si ahora sí se calma este compadre. Tranquilo, señor, tranquilo. No me pite, no me pite. ¿Qué le está pasando? Tranquilito, tranquilito. Ok, a ver si ya lo cierran ahí adelante. No manches, amigos. Aventó al del SWAT hacia un lado. Está... oh, esas maniobras, esas maniobras. Miren, esquivamos todo. Vamos, vamos, ya va descompuesto, ya va descompuesto. Oh, soltó un paquete, soltó un paquete. Ok, ponemos el punto. Ni me había dado cuenta. ¿Vieron esa caja? No manches, amigo. Te agarró la ley. ¿Cómo es? Ese compa ya está muerto. No más, no le han avisado. Vamos, vamos, amigos. Esta camioneta es muy grande, pero es muy lenta. Algo normal, algo normal, porque es una monstruo. Literalmente no está hecha para persecuciones. Vamos bien, vamos bien. Lo voy a interceptar por la parte de acá enfrente. Ahorita va a salir por ahí, amigos. Tiene que salir sí o sí. Su vehículo ya va muy dañado, entonces ya es hora, ya es momento. ¿Qué más quieres, bro? ¿Qué más quieres, bro? No juegues. Ok, amigos, ya cerré la calle. Ya llegó la primera unidad por allá a pagar ese volteo. Y aquí tenemos este con todavía los integrantes arriba. Miren, ahí están arriba. Espero que ahorita los puedan apagar.
Sí, yo no traigo. Así que rápido, ocupo que pase la ambulancia. Carnal, déjalos pasar, bro. Ok, rápido, ocupo que pase esa unidad de bomberos, amigos, para que puedan apagar o, bueno, cubran ese incendio que está por ahí. Listo, unidad cerrada, calle cerrada, amigos. Hay mucho tráfico por el tema de... ¡Se fue el bombero! ¿What? ¡No manches! ¡Ah, bueno! Está bien que les valga la vida. Voy a ir por ese paquete, pero pues no sé cómo vamos a presentarlo. Listo, amigos, quitamos las señales. Pues ya ahorita va a llegar la ambulancia a ayudar a ese carro por ahí. Me voy. Aquí también este, no sé quién lo vaya a levantar. La verdad, fue una locura esta persecución. Aquí mero es, amigos. Me bajo. Ahí está la enorme caja. No la voy a presentar a la corte porque pues no hay a quien culpar, ¿verdad? Entonces... me paso a retirar de aquí, me subo a mi hermosa camioneta de policía. Vámonos, Ricky. Ahora sí, no le pasó nada, vean, de la persecución. Tenemos otra, amigos. Tenemos otra después de esa que se canceló. Aquí va el carro. A ver. ¿A dónde? ¿Qué, compañeros? Ok. ¡Se va! Llegó el ejército mexicano. Lo bajamos del vehículo. ¿What? ¿Qué está pasando? Voy a llamar a una ambulancia rápidamente a Quimero. Perfecto. Vean todo el apoyo que llegó, amigos. ¡No! Se volcó una por allá, vean. ¡Qué locura! Ya me estaba desangrando yo más o menos. ¡Uf! ¡Vámonos! Un código 2, vamos a atenderlo. Claro que sí, ese restaurante se vende y aparte se ve muy cool. A ver, vamos a algo tranqui, algo normalón, porque no sé de qué se trata la misión, amigos. 100% no sé de qué se trata, para qué les miento. Entonces tengo que llegar con algo de cuidado y ver qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? A ver, ¿qué pasó por aquí, señorita? 10-4, código 10-4. Lo atropelló un carro, amigos. Un bot Bodo 2 con placas 09IJR545. Ok, ya se me olvidó. A ver, voy a llamar a una ambulancia, claro que sí. Rápidamente. ¿Un bot? ¿Qué es ese, un bot? No lo ubico, amigos. ¿Ustedes saben cuál es ese? 09IJ. Ok, puede que sea la combi esa que va aquí, ¿eh? A ver, dejen checo placas. ¡No manches! ¡No alcanzo a ver! A ver. No, esa no es, no la combi, no, amigos. No es la combi. Información incorrecta. Vamos. Tenemos que detenerlo a este sujeto que atropelló a una, literal, una persona de GTA V. ¡Qué locura! Lo tenemos al sospechoso, lo vamos a agarrar. Vamos, voy a pedir apoyo. Claro que sí, compañero. 4 unidades. Nada más para ese carrito. Vénganse, compadres. Ahorita lo interceptamos. Vamos a entrar al túnel. Repito, 10-4, elemento. Va por el túnel. Auto clásico, cambio, repito. Barricada, compañeros. No funciona mi carro para barricadas, ya me di cuenta. Aquí mero, vámonos todos. No se mueva, bájese del vehículo. Bájalo, carnal. Se va, agárrenlo. Ese no era la solución, pero se nos estaba escapando de cinco elementos del ejército. Voy a pedir una ambulancia para que lo reviva y ahorita me lo voy a llevar a la cárcel, amigos, debido a que ahorita se va a levantar, van a ver, por arte de magia, claro que sí. Circúlenle. A ver. La voy a poner aquí. Ok, me voy a tener que retirar, amigos. Hay otra misioncita por aquí. Emergencia cardíaca. Ahí viene la ambulancia. Allá atrasito, miren, allá atrasito viene.
Le paso por el medio. No le pasa nada. Emergencia cardíaca. A ver, vamos a ver de qué se trata esto, compañero. Compañero crack máquina fiera. Vamos a ver qué está pasando por aquí, señor Ramírez. Amigos, díganme de qué se disfrazaron de Halloween ustedes. Yo me puse un disfraz de ladrón. Literalmente, como siempre he sido policía, dije, ah, esta vez voy a ser ladrón. Díganme ustedes de qué se disfrazaron. Vamos, 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 vamos. Si quieres ver la foto, ve a mi Instagram. Creo que voy a subir una foto, no lo sé aún. Pero si la quieres ver, ve a mi Instagram. El link aquí en la descripción. Vamos, ¿dónde está el carro? Emergencia cardíaca, literalmente, compañeros. Dios, se acaban de robar una patrulla. Esto no lo voy a permitir. Ya está tirando combustible. Miren, está haciendo una línea de combustible. Esto se ve para largo, esto se ve para largo. Si no pido apoyo, claro que sí lo voy a pedir. Ahí está, robo de patrulla en GTA V. No lo puedo creer. Amigos, acaba de explotar la patrulla. Y el carro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Explosivo. Voy a pedir otra ambulancia. El señor está vivo, no le pasó nada. Ok, listo, 3 ambulancias para cualquier cosa, amigos. No manches, qué locura. Dejo de jugar unos 10 policía y todo se vuelve un caos. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¡Oh, oh, oh! ¡Se me ve mi calva! ¡No! Te odio, carnal, te odio. Y bueno, amigos, hasta aquí este hermoso, increíble video que espero de verdad que les haya gustado muchísimo. Por aquí va a estar apareciendo mi otro canal que espero vayan a suscribirse, sería bastante genial. Voy a empezar a subir muchísimos juegos por ahí, así que si tienen alguna idea de cuál les gustaría que jugara, déjenme en los comentarios. Ahora sí me despido, sin antes decirles que dejen un gran like, se suscriban aquí abajito, activen la campanita para todas las notificaciones. Ahora sí, amigos, nos vemos. Hasta mañana. Adiós.